Justin Drew Weaver nació el 1 de marzo de 1994 en Canadá. Su madre dio a luz cuando tenía 18 años y durante su juventud ocupó diversos trabajos de baja remuneración para mantener el hogar en el que ella y Justin vivían. Su padre es un carpintero que se había casado con otra mujer y tuvo otros dos hijos. Un bisabuelo era alemán y el resto de la familia paterna es inglesa, irlandesa y franco-canadiense. Es zurdo, pero cuando comenzó a tocar la guitarra a los 8 años, tuvo que hacerlo con una guitarra diestra. A la edad de 12 años, participó en un concurso local de canto en Stratford, donde obtuvo el segundo lugar. Se convirtió en un niño prodigio. Su madre, al ver su talento, publicó un vídeo del concurso en YouTube para que los familiares y amigos cercanos pudieran verlo. A los 14, colgó más vídeos en los que aparecía interpretando canciones de otros intérpretes. Se publicó un documental sobre el artista tocando una batería que era más grande que él, y al parecer esas imágenes fueron en parte el inicio de su carrera. A los 12 años se rapó el pelo para solidarizarse con un amigo que sufría cáncer. Es un artista en la música y haciendo cubos de Rubik. Es capaz de resolverlo por completo en menos de 2 minutos y lo ha demostrado en más de una ocasión. Es una de las pruebas que más le hacen en las entrevistas y siempre lo consigue. Considera al actor Will Smith como un modelo a seguir. Le admira profundamente y este ha declarado que intenta hablar con Justin al menos una vez por semana. Su película preferida es Rocky y El Rey León de Disney. Y la comida que más le gusta son los espaguetis y la pizza. Le encanta comer algodón de azúcar. Le gusta el color morado y su deporte predilecto es el hockey. En cuanto a la música, su artista preferida es Beyoncé y la canción que más le gusta es Cry Me a River de Justin Timberlake. En Los Ángeles vivió en la misma casa que antes era de Britney Spears. Tiene claustrofobia y aracnofobia. En alguna entrevista ha declarado que si no se hubiese dedicado a la música, le hubiera gustado ser arquitecto, que es una gran pasión que tiene desde bien pequeño. Justin ha confesado en varias ocasiones que cambia su número de teléfono cada 6 meses y que a veces sus contactos no saben si hablan con él de verdad o es un fake, por lo que suele hacer videollamadas. Cuenta con casi 94 millones de seguidores en Twitter y se estima que recibe cerca de 60 menciones por segundo, aunque no esté conectado. Durante el verano de 2009, publicó su debut con One Time,
que se posicionó en las 30 primeras posiciones de las listas de éxitos en más de 10 países. Su videoclip oficial en YouTube con el éxito internacional Baby se convirtió en el vídeo musical más visto, con alrededor de 300 millones de reproducciones, superando en aquel momento al vídeo Bad Romance de Lady Gaga. Ha sido nominado y galardonado en numerosas ocasiones. Ganó el premio Artista del Año en los American Music Awards en 2010 y fue nominado en la posición 53 en la entrega de los premios Grammy en las categorías de Artista Revelación y Mejor Álbum Pop. El cantante canadiense Justin Bieber había adquirido un lujoso autobús, el cual iba a utilizar para su gira Change. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria por coronavirus, el artista se vio obligado a posponer su tour. Por ello, decidió darle un uso distinto al vehículo y se fue junto a su esposa, Hailey Baldwin, a acampar a Utah, en Canadá. Mientras el intérprete y su esposa disfrutaban y se tomaban fotos en el Parque Nacional de Utah, unos paparazzi se dieron cuenta de que la pareja se estaba hospedando en el lujoso autobús del cantante, valorado en unos 2,5 millones de dólares. El vehículo cuenta con comedor, cocina, sala, un pasillo con varios armarios, un dormitorio con cama king size, baño propio y sauna. Justin ha vendido más de 100 millones de grabaciones, lo que lo hace uno de los artistas con más ventas de la historia. El canadiense ha conseguido en tan solo una semana posicionarse como número uno de la lista Billboard, gracias a Change. Tal y como recoge Nielsen Music, el álbum vendió 231,000 copias en su primera semana de vida en Estados Unidos. De hecho, el intérprete de Yumi gana en promedio 80 millones de dólares al mes, lo que le lleva a tener un acumulado total en su fortuna de 300 millones de dólares. El cantante es un artista polifacético y seguramente todo ese talento y aprendizaje tiene mucho por recorrer.